A mi la leucèmia me la van diagnosticar després d'ingressar d'urgències, que em van tenir que operar d'un bulto de pus que tenia al darrere, i a l'hora de fer-me les analítiques per a la intervenció, pues, als dos dies d'estar ingressat ja em va venir un doctor i em va dir que ho tenia. Ah, jo em trobava molt malament, feia molt temps que estava molt cansada, em sortien blaus per tot arreu, i aquest cansament ho atribuïa, doncs, a la meva feina, jo que feia molt d'esport, però no tenia ganes de fer res, ni de sortir, ni no em sempre estava malalta, i un dia em vaig anar a fer analítiques i em van sortir alterades, i em van dir, potser t'hauries de fer mirar. Durante unas cuantas semanas antes yo había notado una serie de síntomas. Empecé un fin de semana con 40 de fiebre, me recetaron un antibiótico y me recuperé. A continuación tuve algunos días unos sangrados de encía. Un día mi esposa me dijo también que en la pierna me había visto un hematoma, un moratón. Em van dir que tenia la leucèmia mieloide aguda i que necessitaria un trasplant de mèdula. El tractament que em van fer va ser una quimioteràpia bastant agressiva, que em van dir que seria bastant agressiva. Després no va resultar, em van tenir que fer un segon tractament de quimio, que tampoc va resultar, i vam tenir que anar al trasplantament. Empecé con una quimio provisto bastante estándar. Tuve la gran suerte de reaccionar estupendamente bien. Conseguí rebajar el grado de infección que tenía y recibí el segundo tratamiento, ya más específico una vez que se sabía lo que me dijeron era el apellido de la enfermedad. Luego, obviamente, el tratamiento de preparación para lo que es el propio trasplante, que consta de, en mi caso era de radioterapia y quimioterapia. Bé, vaig començar primer amb una tanda de quimio de 7 dies alternats, que vaig estar ingressada un mes a l'hospital, després vaig poder anar a casa, revisions i revisions, però podia estar a casa, llavors vaig tornar a ingressar a l'hospital per fer el trasplant de mèdula. Hoy en día, afortunadamente, la leucemia parece que ha avanzado muchísimo y que, por supuesto, que hay solución a la enfermedad. No es un proceso fácil, desde luego que no, creo que no es cuestión de engañar. Hace falta muchísima paciencia y el camino está plagado de obstáculos, pero que con optimismo, con ilusión y con muchas ganas de lucha, se puede superar claramente. Pero lo que sí le podría decir que té que tenir molt clar que això és una lluita que per la teva part tens que portar-la fins al final, perquè no tens res més que fer tu. La medicina té que funcionar, els metges tenen que acertar-la, i tu és el que tens que portar, lluita i moral fins al final. Y luego que hay un factor muy importante, que es el de la relación con los médicos y las enfermeras. No es una relación doctor-paciente, al menos yo no la he vivido así, sino que la he vivido como un trabajo en equipo, en el que en mí se ha depositado confianza, yo he depositado confianza en el staff médico. O sigui, el pensament és molt important. Si tu ets positiu, tens molt de guanyat i que estàs en bones mans. Els metges i avui en dia es fan virgueries.